amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo estreno de la Hora del Turismo. Un día en Gran Canaria, en concreto un día en el sur de la zona turística por excelencia de la isla de Gran Canaria. Nos encontramos justamente en una zona natural no muy conocida para todos los canarios, en las piscinas naturales de Castillo del Romeral. Una zona natural para vivir, para estar cerca del mar, rodeados de callados, como digo, de esta piscina natural donde entra el agua constantemente y que no es muy visitada. Sí lo es, sin embargo, por el hecho de que últimamente los lugares de buena comida, de buena cocina, han surgido con buenos restauradores de la propia zona. Pero sin embargo, también queremos ofrecerles un reportaje de todo lo que es la zona costera por excelencia de la Isla Redonda de Gran Canaria. Empezando desde Meloneras y pasando por Maspalomas. Todo eso aquí, en el nuevo recorrido en un día en Gran Canaria, en el sur. Que lo disfruten. Y soy la dueña con mi marido en casa Manolo y Tami en Castillo de Romeral. Voy a enseñarte un poquito de mi día en día. Si quieres seguirme, vamos a dar un paseo de mi pueblo. Por aquí, a la mano izquierda, delante del restaurante, tenemos las piscinas naturales que suelen venir la gente del pueblo y también de la ciudad para pasar un buen rato bañándose. Que el pueblo está precioso, como se puede ver. Y de septiembre para adelante, el verano de Castillo, que para el viento, la tierra y todo está perfecto. Desde que empezó a hacerse la piscina, estamos aquí siempre mirando, desde jovencísima, mira la edad que tengo ya. Y esto es espléndido, esto es una maravilla. 100% natural, tal cual lo ves, bienísimo. Y yo libro domingo y lunes estoy aquí al pie del cañón, o sea, el viento, ver el color de rica que tiene. Sí, todo el verano. Verano, invierno, otoño, primavera, siempre estamos aquí. Las que podemos, siempre venimos. Yo y Loli, por ejemplo, estamos fijas. Aquí somos todos conocidos, incluso los que vienen en el verano ya son conocidos. Porque aquí viene mucha gente de afuera, mucha gente. Encantada de haber estado con ustedes. Es una cosa que muy poca gente conoce. Aquí parece que estás en Hawái y no tienes que ir muy lejos. Sales de la casa y vienes aquí a las piscinas. Y después una cosa tranquilita, un sitio que poca gente conoce. Está súper tranquilo, súper adaptable, ¿sabes? Para niños, para todo. Y cada vez conoce más gente esto, ese es el problema. Aquí nos quedamos en Canarias, ¿para qué ir más lejos? ¿Cuánto hace que estás en Castillo viviendo? En Castillo, 7 años. ¿7 años? Sí, sí. ¿Y viniste por trabajo? Sí, 6 más. ¿Por 6? 3 más aquí, 3 más Irlanda, 3 más aquí, 3 más Irlanda. Hasta que al final decidiste quedarte aquí definitivamente. ¿Y por qué? Es muy bueno. Sol, agua, viva. Vida. Sí. Irlanda puede esperar. Oh, Irlanda, muy pluvio, muy mucha lluvia. Que, sí, sí. Y frío. Frío. Pues yo, a disfrutarlo. Enjoy. Sí, muchas gracias. Bye. Adiós. Chao. ¿Vives aquí en Castillo? Sí. ¿Desde cuántos años? 2 años. ¿Dos? Dos. ¿Y por qué elegiste esto para vivir? Porque me encanta la tranquilidad. ¿Y has estado en otros sitios de Canarias? He estado en un montón de sitios. ¿De la península? De la península, he estado por todos lados, me encanta. ¿Y por qué te decidiste por esta zona? Paro mucho por acá, paro un montón de sitios. Me encanta. La tranquilidad, me encanta disfrutar del sol, me encanta, me llena. Esto es un lujo, ¿eh? Sí, es un privilegio estar aquí. Pues a disfrutarlo, Pep. Sí, con vosotros, siempre. Salud. Igualmente. Perfecto. ¿Quieres un cacho de alga? Venga, te la coges y te la comes. Dice que saca gamba. Venga, tráeme un poquito, a ver.
Hombre, se la sabe a gamba. Mira. Coge una. Hola. Señor, tiene la idea de que sabe marisco, pero no sabe nada. ¿Sabe a marisco? ¿Te sabe a marisco? ¿Sabe? ¿Sabe a marisco? Están ricas. Toma, quiere, mira. ¿A qué fue a comer? Like fish, ¿no? Es muy rico, se ha demostrado que para la cosmética es muy buena, pero en la gastronomía todavía no ha entrado mucho este tipo de alga. Se va a quedar la mancha ahora. No, pero están ricas, tío, la verdad que sí. Saben a marisco, sí. Saben, están buenas. Chiquillo, pues encantada de conocerle. A disfrutarlo. Ay, pero qué cálida está el agua, que el agua no está fría. Bueno, pues hay que ver las cosas cómo se disfrutan también de manera natural al lado de la playa aquí en Castillo. Sí, señor. Bueno, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que esto es una cosa, una parrilla al lado de las piscinas naturales. Hombre, esto es lo mejor que hay en el mundo. Mundo mundial. Esto es lo mejor que hay en el Castillo Romerá. Es donde mejor se vive. Y aparte, usted es seguidor del equipo de fútbol, ¿no? Hombre. Con el equipo. Hombre, no, esto es un. Esto es la propaganda de un restaurante. Sí. Pero yo también tengo otro un barcito, ¿sí? Que sí, se llama Bar Julia y la discoteca Castillo el Romerá. Bueno, ahí estamos para lo que haga falta. ¿Cómo se llama? Pelayo Sánchez Padrón. Pelayo, esto es poco conocido, pero esto es una maravilla. Esto es conocido por el mundo. Lo que la gente se cree que es una cosa y pues otra. Y usted cuénteme, ¿está de vacaciones o esto es un día normal? No, esto es un día normal. ¿Y usted un día normal se monta una parrillada aquí? Hombre, esto es lo mejor que hay. Ahora después, a las 12 de la noche tengo que trabajar. ¿Y con esto para qué quiere uno turismo de 5 estrellas? Ah, esto es lo mejor que hay, ni turismo ni nada. Esto es lo mejor que hay aquí en Castillo Romerá. Esto es lo mejor que hay. ¿Qué está, con amigos, con familia? Hombre, familia, amigo, amigo. ¿Amigos y familia? Bueno, hola. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Cristina? ¿Te encantan las barbacoas al lado del mar? Sí. Esto de enseñar solo a los canarios que en un día normal se pueden venir a pasar un día de playa y hacer una parrillada al lado de las piscinas naturales, eso esto hay es que privilegio. Verlo para creerlo, ¿verdad? Es una gozada. ¿Y por qué decidiste quedarte aquí a vivir? Vino un día y el que, como el que dice, el que entra al castillo, el de fuera no sale más nunca. ¿Ah, sí? Sí. El que entra no sale, no, el que sale no entra. Para lo bien que vivimos aquí, es lo mejor que hay. Tienes el mar, tienes todo está al alcance. Y todo el mundo se conoce, ¿no? Sí. Hombre, aquí se conoce todo el mundo. Y por la noche la discoteca Castillo Romerá. Es lo mejor que hay también para la noche. Oye, amigos, pues a seguir bien. Nos dejamos disfrutar. Vale, gracias. Y no se olvide del Castillo Romerá, que esto es lo mejor que hay. Que no se fíe de la mala lengua que hay. Hasta luego. Que esto es lo mejor que hay. Venga, hasta luego. Chao. Yo llevo en Canarias más o menos 13 años, pero en Castillo llevamos 8 años. Mi marido es del pueblo y yo soy hija adoptiva del pueblo de Castillo de Romerán. Mis suegros son como mis padres. Hola, Fefa, hola, Agustín. Esto es para disfrutar todo el año. Es decir, que el que viene, los que vienen repiten. Y dice, ay, pues yo no sabía que estaba esto aquí tan agradable. Y además, usted lo ve que es una cosa para los niños, hasta los niños chiquititos, ahí se meten ahí y gozan de lo lindo. Yo para mí esto, las piscinas estas naturales, es unas piscinas de rehabilitación, porque incluso yo me operé de una rodilla y en de que me quitaron los puntos pude bajar la escalera, me eché a nadar, digo, pues aquí hago yo la rehabilitación. Y no fui a ningún sitio y aquí me la hice. Y por eso yo le recomiendo a todo el mundo que esto es una zona buena para venir a rehabilitar, se dice así, a rehabilitar. Sí, claro. Bueno, y después le gustaría también que algo, que hicieran algo aquí en esto, porque se caen, veces se caen los niños arriba de las piedras esas y sales todo, con todas las rodillas, todas sangreteadas. Generalmente nosotros con 35 o 40 kilos capamos porque lo defendemos un poco ya tirando cara al restaurante y demás. Breca, vieja, gallo, salmonete, salma, en fin, de todo el pescado. Hombre, es que la verdad que el sustento ahora mismo aquí no es fácil de conseguirlo con las ayudas que tenemos aquí. ¿Hay ayudas o no hay ayudas? Aquí ahora mismo no hay ayudas ninguna. Subvenciones prácticamente ninguna. Lo lógico es que yo si voy a comer a un restaurante me voy a comer algo fresco del sitio donde estoy. No es ir a comer no es por criticar a nadie, pero un pescado de crianza, un pescado congelado. Determinado, congelado. Un pescado recién cogido del mar.
Si ya te digo, si no, si esto no, no hay otras ayudas, poco a poco esto irá disminuyendo de alguna manera, porque cada vez son más impedimentos, más vamos, el sector pesquero aquí canario, lo que es la pesca de bajura, prácticamente para mí está un poco discriminado. Vamos a mirar un poquito del restaurante. La especialidad del restaurante, tenemos varios platos. Uno de la mejor venta es la ensalada de carne y queso que inventó Manolo. Hacemos bastantes platos de pescado, pero también hacemos, que no espera la gente, mucho plato de carne, como cordero lechal, también entrecot fresco y el jamón ibérico con pan con tomate. Si quieres venir conmigo y vamos a enseñarte un poquito del terraza. La mayoría son de Canarias, también hay una comunidad pequeña en Castillo de extranjeros que son alemanes e ingleses que suelen de pasar por ahí, pero la mayoría son de Las Palmas y vecindario y el sur. Mónica viene de País Vasco, está de vacaciones y conoce a un conocido de mi marido, es su primera vez aquí en el restaurante, pero es como en casa ya. ¿Cuánto estás viniendo al sur de Gran Canaria, Mónica? Nada, llevo dos días. Es la primera vez que vienes. Es la primera vez que vengo, pero muy bien, de verdad, muy bien. Son amigos y más. Sí, ya somos amigas. Sí, ya somos amigas. Pues ya te voy a dejar con Manolo para enseñar un par de platos. Muchísimas gracias. Adiós. Del turismo es cada segundo, de todas partes del mundo vienen a descansar. Me llamo Manuel Melián, todo el mundo me dice Manolo. Aquí están los ingredientes que vamos a gastar hoy. Esto es un chirne fresco que lo vamos a hacer en salsa marinera. Estos son unos gambones que hago a la plancha, puede ser gambones, puede ser langostinos, puede ser gamba, lo que ustedes quieran. Las gambas frescas de Huelva son las mejores, pero están prohibitivas. Y esto que vamos a hacer es un plato que yo aquí inventando, haciendo pruebas, me inventé. A ver, esto es una cama de lechuga con una vinagreta por encima y rodeado de endivia. Y va acompañado con un poquito de carne de cerdo, con sal gorda, orégano que le ponemos ahora. Pues empezamos, ¿de acuerdo? Somos 11 hermanos y pues no me quedó otra opción que trabajar. Me dediqué a la hostelería, empecé aquí pues fregando platos y esto, y aquí me he quedado. Y hace 5 años decidí montar un negocio. Bendita crisis me cogió de lleno, pero bueno, no vamos a llorar. Bueno, esto es lo de la gamba, lo que le digo yo. Es solo así, un poquito de aceite de oliva, sal fina que ya la había puesto yo. Aprendí con los maestros de cocina que habían antes, que eran un poquito muy estrictos eran. Y era gente que si aprendías rápido, tenías un amigo, un hermano, un padre, pero como fueras un poquito lerdo, un poquito tal, te castigaban caña. Por eso es el dicho que la letra con sangre entra, pues más o menos así aprendí yo. Me he empapado de las cosas buenas que he visto, que he aprendido, y alguna cosita que hago yo. Siempre intentando coger lo bueno. Esto es una cosa muy importante que lo veo por la tele y lo veo en muchos sitios. Y lo voy a decir aquí a boca llena, porque cuando se haga comida con ajo, que lleve ajo y verdura, cebolla, pimiento, lo que sea, lo primero que hay que hacer siempre es freír el ajo. Que largue el sabor y que no se quede crudo, porque si se queda crudo es lo que nos apesta la boca después a todos. No dura el pestazo 4 días. Esta es la presentación. No he ido a la universidad, no he ido a la escuela de hostelería. He aprendido, igual es una receta copiada o mejor, yo creo que es mejorada, pero eso es lo que hay que hacer en la hostelería, utilizar la cabeza y hacer las cosas con cariño, porque el que no tiene cabeza va a utilizar los pies y se va a volver loco dando vueltas para hacer una cosa que normalmente dura 2 minutos, se va a pegar media hora. Utilicen la cabeza, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Primera vez en la historia, Canarias y en concreto Maspalomas acogió la celebración del Día Mundial del Turismo.
El escenario, el Palacio Expo Meloneras. En nuestro recorrido en el programa de hoy, en un día por Costa Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, aprovechamos y hacemos este inciso. Un parón, en concreto en Expo Meloneras, se está celebrando por primera vez en la historia de España, y en concreto en Canarias, aquí en el sur de Gran Canaria, las conmemoraciones de los actos institucionales y protocolarios correspondientes a la celebración del primer Día Mundial del Turismo. El turismo, y concretamente el turismo de Canarias, es auténtico oro. Es un valor seguro y yo diría que estable, afectado indudablemente por las coyunturas económicas mundiales y por la coyuntura económica internacional, pero es un valor seguro al que se recurre constantemente. Y para los clientes esenciales del turismo canario, que son el mercado alemán y el mercado inglés, que están sintiendo las mordeduras de la crisis, pero que son mercados hoy por hoy potentes, yo creo que eso hace que Canarias pueda confiar muchísimo en ese valor serio y seguro que es el turismo. Le queda muchísimo por delante. El medio siglo de Maspalomas Costa Canarias, que se conmemora este año, confirma las expectativas de los primeros visionarios del turismo que, como César Manrique, aventuraron una economía y una sociedad canaria sustentada alrededor de nuestro principal motor económico. La época de la terciarización de la economía, los años 60, 70, 80, desarrollismo, creemos todos que ya ha pasado, estamos intentando darle un puntito de calidad y esta es la muestra, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos en este caso es patrimonio, es cultura, y además resulta que es gastronomía, y la gastronomía a todos, absolutamente a todos, nos engancha. Desde hace unos años, como decías, estamos haciendo el esfuerzo de promocionar algo más, no solamente sol, playa, estamos haciendo el esfuerzo de promocionar nuestra forma de ver el mundo. Siempre hablamos desde aparentemente una perspectiva que a mucha gente le resulta complejada, en absoluto. Nosotros vivimos aquí, tenemos que estar tranquilos del sitio donde vivimos, tenemos un paisaje, una historia distinta totalmente al resto del universo del primer mundo. Tenemos una forma de ver el mundo que seguramente cuando llegan los visitantes les cautive. Aparte de eso, tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos paisaje, y es algo que hay que explotar y explotar con orgullo. Los quesos que aquí ofrecemos en el día de hoy, que ustedes están tomando imágenes, son quesos de temporada. Esto es, no está el queso de flor de guía, porque el queso de flor de guía, cuando lo ofrecemos, cuando lo vendemos, digamos que es entre los meses de enero a finales de junio. Ese es el queso de flor de temporada, un queso cremoso, un queso tirando amargo, pero una exquisitez en boca, con una textura cremosa que sorprenda a propios y a extraños. Lógicamente, ya que nos encontramos viendo este hecho histórico, no podía faltar la presencia de uno de los anfitriones, como es el máximo responsable del turismo en la isla de Gran Canaria. Encantado de saludarte, Melchor. Pues un placer, como siempre, para Gran Canaria. El turismo ha supuesto, igual que para el resto de las Islas Canarias, el cambio de modelo de economía, el pasar de una economía de subsistencia, de una vida muy difícil y muy dura, que era la vida de nuestros antepasados, a tener una sociedad pujante, desarrollada, y que además es uno de los motores económicos del país. Canarias es el segundo destino de España en número de turistas, casi un 20% del turismo nacional pasa por Canarias, de turismo que viene a España. Y eso es algo que hemos conseguido pues en estos 50 años. En segundo lugar, tenemos que preservar esto que la naturaleza nos ha dado, no solo el clima, que eso es más fácil de preservar, pero también el paisaje, nuestra naturaleza, nuestra agricultura, nuestra cultura, para que los turistas que vienen cada año aquí en Gran Canaria, son 3 millones, y que van a seguir viniendo los próximos años, pues puedan seguir disfrutando de este paisaje y de esta riqueza que tenemos, y que nuestros herederos, nuestros descendientes, sigan disfrutando también y puedan seguir viviendo del turismo y ofreciendo cada vez un turismo pues de más calidad y un servicio más completo y que haga repetir a nuestros visitantes como hasta ahora ha sido. Hablando de calidad de servicio, ya nos vamos porque
queremos hacer una ruta turística por la costa, ¿qué nos aconseja para seguir viendo cosas ahora tan cerquita de este lugar donde nos encontramos? Pues mira, yo te recomiendo que aquí muy cerquita están las dunas de Maspalomas, la charca y el faro de Maspalomas, que además de ser un paisaje protegido de la reserva de la biosfera, pues es uno de los hitos turísticos más importantes. Tenemos ese faro que ya tiene 100 años casi, que es uno de los elementos arquitectónicos más importantes del sur de la isla, y después tenemos toda la zona de Costa Meloneras, que es una de las zonas más modernas de paseo, de comercio y de hostelería que tenemos en Gran Canaria, y si puedes seguir hacia Mogán, pues mejor. Pues lo vamos a hacer, yo no sé usted si se va a cambiar, pero eso nos vamos a cambiar al hotel y regresamos para ofrecerles a ustedes pues esas dunas, Reserva del Fierro y por supuesto el faro mítico, un símbolo para Maspalomas y para Gran Canaria y por supuesto para todas las islas. Gracias, consejero. Muchísimas gracias. H10 Playa Meloneras Palace. Mi nombre es Carolina Cazorla del Departamento Comercial y soy la encargada del Departamento de Organización de Eventos. Yo soy el primer contacto con el cliente y le ayudo a decidir qué tipo de evento es el más adecuado para su gran día. Bienvenidos al H10, soy Javier Rodríguez, el maître del hotel, y este es mi equipo con el cual montamos todos los eventos y que el Departamento Comercial nos pasa. Para esta celebración se ha elegido un menú, el cual está compuesto por unos langostinos confitados, una lubina y un solomillo de ternera al Wellington, una tarta trufada y unos vinos con denominación de origen. Esta es la mesa nupcial. Aquí están los sitios de los novios, la novia a la izquierda y el novio a la derecha. Y esto es la zona donde se sentarán los padrinos. Para empezar a comer, pues utilizaríamos el cubierto que está más hacia el borde y iría en dirección hacia adentro. Este lo utilizaríamos para comer los entrantes, el que le sigue para comer el pescado y el último sería ya para la carne. Estos cubiertos son los de postre y este sería el plato de pan que siempre se sirve por la izquierda del comensal. Luego pasaríamos a lo que es la cristalería. Esta copa sería la del vino blanco, esta sería la del vino tinto y aquí a la derecha sería la del agua. En el argot de la hostelería, esta servilleta se denomina el pergamino, que es la que más se utiliza ya que no necesita mucha manipulación. Los sistemas de calidad exigen que no se manipulen mucho, ya que es lo que el cliente se lleva a la boca. Esperamos que la explicación os haya servido para despejar dudas a los clientes, que muchas veces no sabemos cómo utilizar el menaje. Y para terminar, ya solo queda invitaros a acudir al H10 y disfrutar de vuestro evento, ya sea una boda, un bautizo, una comunión, en el cual habrá un grupo detrás de profesionales que os atenderá gratamente y os esperará con los brazos abiertos en H10. Hasta pronto. Señores, ¿cómo estamos? Hola. Hola, Agustín. Hola, Florencio. Hola, Alexis. Les voy a proponer a ustedes que en este turmómetro de hoy, aprovechando la asistencia de la Hora del Turismo un día en Costa Canaria, aquí en Gran Canaria, pues comentemos, relacionemos todo lo que ha sido el sitio histórico que por primera vez se hacía en España y en Canarias en concreto, la celebración del Día Mundial del Turismo. Se habló de sostenibilidad, se habló de energías renovables, eso tan importante para el futuro de la industria turística en Canarias. ¿Ustedes cómo lo relacionan? Creo que tú participaste, si una vez me contaste algo, sí, en ese gran proyecto del hierro, participaste desde hace 40 años que se inició lo que hoy se está ejecutando en la Isla del Hierro, ¿no? Efectivamente, que sí. Todo el resto de las islas, nuestros políticos deben tomar buena nota para que se siga, dé continuidad a ese tipo de proyecto, el resto de las islas, ¿no? Bueno, que reúne las condiciones para eso. El proyecto del hierro, el proyecto del hierro se comenzó en el año 85, fue una idea. Señores, sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con leche natural. Sí, gracias. Gracias. Ese proyecto se comenzó, o sea, se redactó realmente en el año 85, se presentó a la Dirección General 12,
Fue aprobado con la máxima calificación por parte de la Unión Europea, pero por razones políticas, etcétera, etcétera, nunca se llegó a ejecutar hasta últimamente. Hombre, quiere decir que el proyecto actual no coincide con el que hicimos nosotros en el año 85, pero la idea sí, o sea, es pionero ese proyecto, es pionero en el mundo. O sea, somos los primeros. Mira, yo desde aquí, yo desde aquí quiero mandar un mensaje a nuestros políticos, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, que de una vez, por favor, se pongan de acuerdo, porque Canarias necesita, el turismo en Canarias necesita de esas energías renovables. Mira, y yo me gustaría desde aquí, desde este programa, hacer un llamamiento, como casi siempre lo hago en cada uno de los temas que aquí se tocan, a nuestros políticos, para que se pongan de acuerdo en el sentido de que Canarias lo necesita más que nunca, porque la sostenibilidad en el turismo es pionera. Agustín, de todas formas, a mí me gustaría, porque si no, no vamos a tener tiempo de hablar de ese evento que se celebró en Gran Canaria. Por primera vez, España es sede de ese evento. Yo creo que a eso también deberíamos de hacer alusión, porque ahí nos va la vida, en el turismo, y tú lo sabes perfectamente. Y a mí me gustaría estar hablando aquí, porque yo sé que tú eres un técnico en la materia, de las energías renovables, pero no volvamos para atrás, ya le mandamos ese mensaje, que se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar en el sentido positivo, como tienen que hacer. Lo que pasa es que no es tan simple el asunto este. Nosotros en Canarias hemos perdido la oportunidad de diversificar nuestra industria. Nosotros tuvimos la oportunidad de poner en marcha una industria dedicada precisamente a la fabricación de máquinas de desalación, a equipos, por ejemplo, Quiero decir una cosa, por si no lo sabes, el primer parque eólico que se construyó en España se construyó en Canarias, más concretamente en el polígono industrial de Granadilla. O sea, quiero decir que nosotros, no es que venga, esto nos viene ahora de ayer para hoy, que parece ser que eso es lo que nos dicen los políticos, ¿no? De ayer para hoy, bueno, nosotros llevamos 40 años trabajando en todo esto. Teníamos la oportunidad, déjame terminar, de diversificar, de haber puesto en valor el turismo y la industria dedicada precisamente a todo esto. Ya enviamos el recadito a nuestros políticos. Yo creo que deberíamos centrar el tema en que hoy estamos en Gran Canaria elaborando este programa para toda Canarias, para la primera cadena de televisión canaria. Y yo creo que desde aquí, aparte de eso que ya lo tocamos, deberíamos hablar de las cosas buenas que tiene Gran Canaria. Gran Canaria, estamos en una zona impresionante, tiene una planta hotelera impresionante, donde ya me gustaría que en Tenerife siguiéramos los pasos. Hombre, en algunas zonas, que en otras Agustín, sí. Esto, no, estamos en... Bueno, tú sabes que yo siempre contigo, pues, como lo faltaría, ¿no? Todo lo respeto. Y hay que decirlo aquí, que la industria hotelera en Canarias no ha hecho los deberes desde el punto de vista de las energías renovables. O sea, en este momento, instalaciones hoteleras que estén cumpliendo con todos los requisitos y que estén aprovechando lo que tenemos de arriba, Florencio, muy pocas. Agustín, un placer como siempre. La verdad es que quedan muchas cosas por hacer y quedan muchas cosas por contar. Así que, si les parece, nos vamos a encontrar en otro turmómetro. Cuando usted lo diga. Perfecto. A tu disposición. Hasta pronto. Perfecto. Entonces. Muy bien. Un placer. Soy Jesús Marichal, propietario del restaurante Escaleritas, que está ubicado en la avenida del Faro de Maspalomas. Desde el 77 más o menos hemos sufrido una bajada muy, muy considerable. Yo diría que un 40% por lo menos. Pero bueno, vamos escapando. Y los que hemos hecho las cosas a regular, pues todavía subsistimos. Bien, quiero mostrarte cómo es la playa de Maspalomas ahora, que tenemos arena, gracias a Dios. Hemos estado 2 años sin tener casi nada de arena, pero ahora está bastante recuperada. Y como ves, al fondo se ven las dunas. Where are you from? Ireland. Yeah. Is your first time here? No, 8 years. It's 8 years? Yes. Every year? Yes. Wow. And why did you choose Maspalomas? We just love it. It's lovely. The beaches are gorgeous. So yes. Very good. And the food. Will you repeat the next year again? Oh, yes, yes. The next? We know Paddy's Bar very well because we come that often. Come for the, I say, 8 years. We just love the area. And what about the people from here, the Canary people? What do you think about it? Fantastic. They are really nice. Yeah. Very friendly. Yes. Have no problem. Can you say any word in Spanish? Quisiera
con leche. Quisiera un café con leche, por favor. Ok. Y a continuación vamos a dar un recorrido para que veas el centro comercial Oasis, que ha sido uno de los primeros de la zona. Como todo el mundo sabemos, Maspalomas es una zona emblemática de Gran Canaria y como ves muchos tipos de restaurantes. Por ejemplo, este es un restaurante puntero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi compañero? Bueno, este es el restaurante Cactus y tenemos aquí camareros profesionales de muchos años. Muchos años aquí, ¿verdad? ¿Unos cuantos? 29, 30. Sí. Bueno, más antiguo aquí después de del maestro Jesús Marichal. Después del viejito. Maestro Jesús Marichal, ya está ganado de maestro curso. los años una... Un personaje aquí en Maspalomas, ¿no? Para todo el mundo, aparte de un personaje, un gran amigo. Sí. Y persona ante todo. Y un profesional de la hostelería. Bien, pues, muy poquito por gracias por esos piropos. Te los devuelvo porque tú eres también de los buenos. Estamos en el... Gracias. Bares con el estilo alemán. Hello. Hola, soon back. Hola. Vamos a saludar al señor Karim. Karim, ¿cómo va la cosa? Hola, Karim. Estamos tirando. Sí. ¿Tienes algo que decir? ¿Lo está pasando bien? ¿Está la cosa floja o cómo va? La cosa floja, tiene que mejorar un poquito. ¿Cuántos años llevas aquí, Karim? En Maspalomas. 16 años en este centro. ¿Y qué te parece la figura de don Jesús Marichal aquí? Una persona excelente. Bueno, es que no puedo decir otra cosa porque he trabajado conmigo muchos años también. ¿A cuánta gente ha formado don Jesús? Mucha gente. Sí, algunos, no muchos. ¿Algunos? ¿Funciona la comida árabe también aquí? No, tenemos internacional. Internacional. Sí. Bueno, pues, mucha suerte. Venga. Saludos. Suerte. Aquí vamos a saludar también a un amigo de la zona, y que también lleva muchos años aquí y ha luchado por el centro comercial y también por el turismo en Maspalomas. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, aquí bien. Al pie del cañón, siempre a lo mismo, como cada ¿Cómo, día. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el futuro de día yo creo que está un poquito incierto, pero esperemos que... Pero de esto va a mejorar. Sí, hombre, esperemos que sí, aquí nos afecta a todas las crisis y demás nos afecta a todo, pero espero que sí, que tire para adelante. Pues hay que tener suerte para adelante. Sí, mucha hombre, suerte. Venga. Que sí. Bueno, venga, su marido a verle. Chao, con gente. Y este es el restaurante de Escalerita, que gerente un servidor. Yo empecé a trabajar aquí con un alemán. Ajá. ¿Y de ahí viene el nombre de Escalerita? De ahí viene Escalerita. Y si verás, si enfocas ahí, verás que dice Escalerita y ahí dice Sumtreppchen. En alemán. En alemán. Mis hermanos mayores estaban por aquí. Y yo llegué a hallar una manita también a buscarme la vida. Y más o menos, pues yo creo que me ha ido bien, a pesar de algunos tiempos no tan buenos. Sí. ¿Y cuál es el secreto para después de varias décadas mantenerse y seguir siendo un emprendedor y tener las mismas ganas como al principio, Jesús? Yo creo que es ser profesional, si uno intentar siempre ser un profesional y hacer las cosas bien. Y por eso los años te respetan. Ya no son dos días, son muchos años. Si las cosas se hacen mal, puede durar 5, 10, 12 años. Pero si pasas de los 30 es porque algunas cosas se han hecho bien. Sin duda. También es la voluntad de hacer algo por los demás también. Sí. O sea, tener tus propios empleados, luchar por ellos y por tu familia. Porque esto es una empresa familiar, no soy yo solo. Hay dos familias más y, en fin, hemos trabajado para hacer las cosas lo mejor posible. Algunas veces lo hemos conseguido y otras veces no tanto. El sector turístico es lo más importante que tenemos en Canarias, o uno de los más importantes. Si hacemos las cosas bien, podremos tener algunos bajos y algunas cosas, pero al final saldremos adelante. Venga, pues encantado de conocerlo. Y hasta la próxima. Espero que me visiten de vez en cuando. Gracias.
En este día, en el sur de Gran Canaria, en Costa Canaria, que cumple los 50 años de su fundación como núcleo turístico a nivel mundial, no puede faltar el recorrido por las dunas de Maspalomas, este paisaje único en el mundo, que también es una reserva natural de la biosfera, con este ecosistema donde la arena blanca, los tarajales, hacen que el paseo para el viajante y el caminante sea inolvidable. Se los vamos a mostrar. Esto ha sido todo, amigos. Hasta aquí este nuevo programa de La Hora del Turismo en un día en Costa Canaria. Despedimos desde este lugar paradisíaco, desde las lomas de las dunas de Maspalomas. Y lo hacemos con ese fondo maravilloso, una mezcla del pasado y del futuro. El pasado con el faro de Maspalomas, un símbolo para Gran Canaria, un símbolo también de Canarias y, por supuesto, con una de las plantas hoteleras más novedosas, más modernas y de mayor calidad de Europa, que representan el futuro de nuestra industria turística. Les damos con una maravillosa puesta de sol, como lo son todas las puestas de sol en nuestras maravillosas Islas Canarias.